Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie Ruiz y seguimos con el Jackie Te Recomienda. Y en esta ocasión te voy a hablar de Una Mujer Sin Filtros, que es con Fernanda Castillo, y la vas a encontrar en Netflix. Esta película es del 2018, sin embargo, hasta ahora la estrenan en su catálogo Netflix y ya se encuentra en el tercer lugar de este ranking, lo cual lo vuelve muy interesante. Debo de confesar que no la había visto hasta anoche. La verdad es que empieza un poco despacio, fue así como, ¿qué onda con Paz? ¿Por qué esta mujer es tan abnegada? ¿Por qué soporta los malos tratos del hijastro, el esposo? Es que es súper dejado, no le hace caso. Este mejor amigo que siempre es así como de... ya empiezo a llorar. Que como que te quiere, pero ya no se atreve más porque trae issues con su mamá. Estas ondas del trabajo, de la gente, de estas benditas figuras que se sienten influencers y necesitan que las reconozca como influencers, porque si no, no hay algo más interesante en su vida y el ligadito que pueden ser. En fin, entonces al principio estás así como, oye, ¿qué onda con Paz? O sea, es súper abnegada, todo lo soporta, todo le parece bien y ya no sabes qué hacer. O sea, tú te sientes que tu hígado va a estallar hasta que Fernanda decide ir con un chamán de estos muy interesantes. Tengo que decir que me encantó que están... hacen apariciones especiales o participaciones especiales estos chicos de Backdoor, así que eso le da un super plus. Muy muy divertido. Entonces, bueno, Paz va con este chamán, por así decirlo, y vamos, que le cambia y su pecho deja de ser bodega y empieza a decir todo lo que en realidad pasa. O sea, pasa por su cabeza y estalla y empieza a poner a todo mundo quieto y ya no es una mujer dejada, o sea, empieza una nueva mujer. Y hay que decirlo, la escena en la que manda a todo mundo al carajo, Dios de mi vida, se disfruta, se goza, o sea, es liberador, porque qué mujer no le encantaría poder hacerlo. Pero ahí viene la otra, que cuando estallas, que cuando dices lo que piensas, no todas las personas están listas para la verdad, no todas las personas lo aceptan como es, y también viene esta parte de que la verdad lastima. Entonces, después de, pues llega el momento también a veces de pedir disculpas y otras tantas de dejar atrás, de soltar. Y qué rico es soltar a aquellas personas que no te aportan nada. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, me siento muy identificada con Paz porque me encanta ese momento en el que ya, ¡vámonos! ¡Al carajo! Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad la vas a disfrutar. De verdad, 100% recomendable. Si ya la viste, déjame tus comentarios. Y si no la has visto, regresas y me cuentas qué te pareció. ¿Va? Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.